Hola amigos, bienvenidos. Hello everybody, how's everybody doing? Okay, hoy vamos a aprender un poquito sobre el Max Key 2. Today we're going to learn a little bit about the Max Key 2. Okay, for beginners, para gente que va comenzando. Ok, amigazos, esta máquina sí puede programar carros. So this Max Key 2 could program vehicles, but we need a mini OBD. Pero se ocupa el mini OBD, ok. Mini OBD, que sale saliendo esta cosita aquí. Now, this you can only use with the Max Key 2. Este no se puede usar con tu celular. O sea, no, si compras el puro mini OBD no te va a servir para nada. Alright, so let's go scrolling to our left. Okay. So, si ustedes mira aquí, podemos conectar al Dolphin, la máquina de corta. Vamos a seguir a elegir otro diferente hasta llegar al menú. So you guys can see we're on our menu here already, okay? A lot of you guys ask what kind of remotes you can clone. I haven't had any luck. The Max Key 2 is just a little bit terrible on that. The older BBDI Key Tool was good at cloning a lot of remotes. The new one not so good, but the old one is discontinued. Okay, amigazos. So, si miramos aquí, podemos hacer clono de control, ok. No he tenido yo mucha suerte, ok, para clonear un control, ok. Si tú miras aquí, aquí puedes elegir y ya clonas tú el control. Dice que primes el lock on lock y lo copia, pero esta función no me ha estado sirviendo bien ahorita. Si tú miras, nomás te da unas cuantas frecuencias, 315, 310 y 320. Pero para clonar el control no me está funcionando bien. Alright, so let's go back. So that's not functioning right. The icon menu, how I told you, okay? Ya lo que podemos hacer aquí con esta máquina. Ok, si tú vas aquí a vehículo, ok. Remote, que es este. Control de vehículo. Vamos a mirar todos los controles que podemos hacer aquí. Ok, we're going to see all the remotes that we can do here. Now let me show you the different remotes that we have. Deja enseñarte los diferentes controles que tengo. Ok, esta es llave de proximidad. This is a proximity key. Este es un smart key. Ok, so these keys you only find in push starts. Ok, or sometimes proxy twist. So estas llaves las puedes hallar en carros de empuje de encendido, el botón. Ok, si tú miras acá atrás, tiene este chip aquí, ven grande. If you look at this, this is a proximity chip right here. And we have our battery, okay? No blade. Okay, so vámonos acá. And we look at this key right here. This key, esta llave aquí, is a super remote, okay? Este es un control super, okay, con el chip super. El control wireless y el super chip tienen su transpondedor aquí, ok. So the super remote and the wireless have the transponder soldered on here. Ya el wired, el que se llama wired, ok. El wired ya tienen aquí, si usted mira, una cajita donde va conectado el cablecito a la computadora. So you guys can see there's a wire where you connect the wireless. Excuse me, there's a wired. So for the wired, you need to add your own chip, okay? Si ustedes miran esos controles, el wired, porque ese es el wire, okay, vas a usar tu propio transpondedor. Yo aquí tengo varios transpondedores. I have various transponders here que yo uso. Okay, si tú miras, aquí están mis chips. Okay, so ya cuando estás usando un control de este, vas a usar tus propios chips. So when you're using a wire remote, you're going to use your own transponder chips, okay? Because it doesn't come with one. However, the wireless and the super remote are going to have their own transponders already on there. So el control super, okay, y el wireless ya va a tener su transpondedor aquí soldado, o sea, no ocupas. También con el smart ya lleva su transpondedor ahí y no ocupas. So si los vamos aquí, vamos a ir a funciones especiales. We're going to go to special functions. And some of you asked about the remote renew. Ok, muchos de ustedes preguntaron cuáles controles pueden renovar, pueden hacer nuevos. Ok, si tú eliges aquí el Audi o el Chrysler Dodge el Jeep, vamos a elegir aquí el FCC. We're going to choose the FCC ID y lo vamos a elegir. En las llaves de sus carros, los números van a estar acá atrás del FCC. So the FCC number is going to be back here of your key. And that's how you find out. If not, go online, Google your model, the year, and the FCC ID. For instance, Chrysler 2003 FCC ID, and it should pop up. So vamos a elegir este, ¿ok? Si aquí tú miras esta llave se puede renovar, se puede hacer nueva, pero tienes que conectar acá atrás el EEPROM, ¿ok? Que son estos alambritos. You guys see these four color wires? So if you have a splice cable, which is the cable that's cut right here, and you have four wires sticking out right here, you can use that one. Ok, amigazos, so hay otra entrada aquí para el Max Key 2, que viene así, que está mochado y tiene cuatro cablecitos. Esos cuatro cablecitos los tienes que soldar tú con una soldadura chiquita, y aquí te da los puntos donde tiene que estar, ok. Y esto nomás se va a trabajar en llaves originales. This is only going to work for original OEM keys. This will not work for any aftermarket keys, okay? But you have to have the splice cable. Or sometimes it'll let you use an adapter. A veces, amigos, si no tienes el cablecito de ese con los cables aquí salidos, listos para soldar, también puedes comprar adaptadores, ok? Los adaptadores se miran así para que te enseñe más o menos, para que agarres una idea. So adapters look like this, so you can get a good idea what it looks like. Ok, vamos a mirarlos. Esto puedes comprar el set. Vende como un beliz donde puedes comprar el set de estos. You can buy like this little suitcase where they have a nice good set of these. So the way that you use this, okay, you hook it up to your Max Key tool, and then you put the circuit board on there, okay, and then you close it. So, amigos, estos se usan. Esto no ocupa soldadura. You don't need to solder this on there, okay? This, you just place it over there and it pinpoints it. It pinpoints the pins for you without soldering. So estos adaptadores te ayudan para no, como te digo, no hagas soldaduras. Ok, son poquito más fácil para usar, pero cuestan más dinero. Ok, si no miras aquí la fecha, ok, y no miras tu modelo aquí, no se puede renovar el control. If your model of the remote or the FCC number is not on here, you cannot renew it, okay? Pero si tú miras aquí, este es un Porsche o Renault, disculpe, y aquí te enseña dónde tienes que soldar los alambritos, ok. Son cuatro, mira, rojo, negro, se me hace café y amarillo, ok. So there's four wires that you need to solder on here. You have the red, the black, the brown, and the yellow, okay. Once you have those on, you go and you press unlock. Ok, and it's going to check for it and it's going to lock it. Ya cuando terminas de soldar los cuatro alambritos, le vas a poner el unlock, ok, y va a desbloquear la llave. Y ya nomás quita tus cables, los quitas con la soldadura y ya está, ok. So si no miras aquí el año, si no miras aquí el carro, no se puede desbloquear. So if you don't see the year or the model, you cannot, ok, and it only gives you a little bit. Don't think that it's ever remote. Ok, no te da muchos años, nomás te da poquitos años, ok. Ya vamos a ir para acá. Ok, para los clonos, transportador clono. Si vas a clonar un carro, if you're going to clone a car for the cloning side, ok, vamos a leer aquí abajo donde dice leer transpondedor, y vamos a leer el transpondedor. A lot of times you cannot clone every chip, ok, so don't think you can clone every vehicle. No vas a poder clonar todos los carros, amigo, ok. Acá abajo te va a decir si es posible o no, ok. Un por ejemplo, amigazos. Vamos a leer el transpondedor. We're going to read the transponder of this, okay? Vamos a leer el transpondedor. Discúlpenme. Ok, aquí transpondedor, clono, y vamos a leer. We're going to choose transponder clone and read transponder. Ok, si tú miras acá abajo, if you see right here, it says unclonable. Aquí dice que no se puede clonear. Si dice que no se puede clonear, no se puede clonear. Ok, so you cannot clone every chip. No se puede hacer clon de todos los carros, ok, unos que otros. Si tú miras acá abajo, aquí te va a decir si es clonable o si no es clonable. It's going to tell you if it's unclonable or if it's clonable. If it says unclonable, you cannot clone it, ok. Ok, eso vamos a mirar acá en los controles de los carros, amigo. Y tú, el control que tú eliges, whatever you choose, it's gonna tell you what remote you need. Aquí te va a decir cuál control ocupas. Si elegimos este, we click on this one. This is the keyless ID go, okay? So it's gonna be a proximity key. You see right here, it's a proximity key. So most than likely you're gonna need this one. So si ustedes miran aquí que dice proximidad, ok, llave proximidad, más que nada vamos a ocupar este, que es el Smart Key, ok. El Smart Key es la llave de proximidad. Proximity Key es el Smart Key, ok, you guys. Si miramos ese otro control, aquí podemos usar dos tipos. We can use two types of remotes for this control right here. We can use the wire remote and we can use the wireless remote, okay? You're not going to be able to generate all the remotes. No, it only gives you a little bit of remotes you can generate. No vas a poder generar todos los controles, okay? Nomás te da unos varios controles que puedes generar. So no se pueden generar todos los carros, okay? Y no se pueden clonar todos los transpondedores. So you cannot generate every remote and you cannot clone every car. Okay, amigazos, muchos de ustedes me preguntan sobre la programadora. A lot of you people ask me about the programmer part. I don't trust the programmer part. It's failed me in a couple of vehicles. The mini OBD programmer me ha fallado muchas veces y no confío mucho en esta máquina para programar. I really don't trust this machine just to, you know, for programming. The more I trust the machine is to generate transponders, generate remotes, okay, and clone keys. So lo único que confío más en esto es para generar controles, okay, generar transpondedores y para hacer clones de transpondedores. Eso es lo que lo uso esto más, no para el lado de programación, porque me ha fallado el lado para programar carros con el mini OBD. Si vamos aquí a BBDI Super Chip, si vamos aquí al Super Chip, aquí se puede generar el Super Chip. El Super Chip es este. This is the Super Chip, okay? So if you want to generate a super chip, if you want to generate a new chip, you're going to use a super chip only. Only the super chip. No, amigo, nomás vamos a usar el super chip. No se puede usar otro transpondedor que ya está genérico, ¿ok? Genérico dice que ya viene marcado. So you cannot use a generic chip, ¿ok, you guys? You need a super chip to generate. Necesitas nomás el super chip. Nomás con el super chip se genera. No puede ser otro chip. You cannot use another chip. You only have to use a super chip. As soon as you have it in there, you can set it as ID 11, 12, 13, okay, Phillips 46, ID 46, 47, 49, 63, Ford, Honda. So, si tú miras aquí, amigo, todos estos son los que los dejan generar. 4C, ok, 48, 46. Vas a elegir aquí, ok. Por ejemplo, yo quiero generar 46. I want to generate to ID 46. So I'm going to click set as ID 46 and now it's ID 46. So vamos a leerlo aquí, amigos, para ver si lo hacemos bien. Vamos a leer aquí. So we're going to read, make sure that it's a 46. Y ahí está 46. Okay? So you don't need to clear it. You can just keep generating the transponder to a different type of transponder. No lo ocupas de borrar. Solamente sigue eligiendo los diferentes que ocupas. Por decir aquí 4C, let's say 4C. Ok, so I'm going to click on 4C. Voy a seleccionar 4C y voy a generar. So I'm generating 4C, ok. It's complete. Pueden mirar que ya lo cambió al 4C, al chip 4C. Ok, y vamos a leer el chip. Let's go ahead and read it. Que estamos leyendo y podemos ver aquí que es 4C ya. So we can see that it's 4C now. So like I said, you don't have to clear it. No lo tienes que limpiar, nomás sigue generándolo. Ok. Y estos son todos los chips que puedes hacer, ok. Something really important that I need to mention. When you generate a transponder, you have to program that transponder. However, when you're doing a clone, you don't need to program that clone, okay? You don't need to program it because it transfers all information. Okay, amigos, cuando estamos generando el transpondedor, se ocupa programar ese transpondedor que vas a generar. Okay, pero cuando estás haciendo el clone, no ocupas programar el chip, okay? No se ocupa programar. nomás cuando vas a generar, porque estás generando a cambiarlo, no estás haciendo clon. Ya clon lo que hace, cambia la información, manda la información de la llave original al clon, ¿ok? Cuando programas el chip al carro, se laquea. Y se laquea en el chip original o genérico. So when you're programming a chip to a vehicle, it automatically locks it up. So you cannot program it again. However, the super chip, you can clear them. El super chip sí se puede usar otra vez, pero la ocupas limpiarlo y cambiarlo a otro. Y luego cambiarlo para atrás o cambiar los números, ¿ok? So el super chip sí se puede programar otra vez, pero un chip genérico original no se puede programar, ya se laquea. Lo tienes que deslaquear como te enseñé. Ok, you guys. Ya si tienen otras preguntas de algo más que les quiera enseñar, como el Dolphin, ok, lo que puede hacer el bidding, ok, y all keys lost, mándame un mensaje por email y díganme lo que quiera que hable sobre mi próximo video. Alright, you guys, so later on, if you guys want to know more about the Dolphin, about the cutting and the bidding, and the all keys lost, go ahead and send me an email or leave a comment below of what you guys want me to do, okay? Okay, amigos, ahí los vemos. Hasta la próxima. See you guys later. Take care.